FM 107, que estamos conectados desde temprana hora de la mañana para que usted esté entretenido en todo lo que usted haga desde que se levante. Ahora usted se va a informar de todo lo que ha acontecido en la República Dominicana. Las noticias más relevantes usted la va a escuchar aquí. Recuerde que yo soy Eduardo Mesido y estaré compartiendo con ustedes y el equipo del desayuno musical, el equipo profesional de este programa hoy, cargado de muchas noticias, muchas informaciones del ámbito nacional e internacional, del ámbito local, del ámbito político, porque ya en el día de hoy se define todo lo que tiene que ver con las candidaturas en el partido de gobierno, al menos en el partido de gobierno, Partido Revolucionario Moderno, y también, bueno, en el día de ayer se celebraron las contiendas internas del Partido de la Liberación Dominicana, donde salieron los resultados de las quienes obtuvieron el triunfo con las candidaturas a regidores aquí en La Romana. En el caso del municipio de Villahermosa, quiero felicitar al gran amigo y colega maestro Raulín del Rosario, quien salió airoso en el día de ayer, que salió electo como candidato por su partido, y es una digna representación del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Villahermosa, porque goza del respeto, goza de el cariño de mucha gente, sobre todo en el sector educativo. Qué bueno que el gremio magisterial se ha estado dejando sentir en los últimos años, teniendo representantes en diferentes entidades, en diferentes departamentos públicos en la República Dominicana. Así que felicidades, Raulín del Rosario, por lograr la nominación a la candidatura a regidor por el municipio de Villahermosa. Parece que fue uno de los más votados. Sí, Raulín es muy bueno, es muy bueno. Vámonos de inmediato a saludar al periodista mejor informado de la región este del país. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días a nuestro compañero de labores, Eduardo Mesido, quien se desempeña como maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa. Buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestro público dentro y fuera de República Dominicana. Gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida. Como bien había dicho nuestro compañero, un inicio de semana cargado de noticias. El hecho que ocurrió el pasado viernes, que la Policía Nacional capturó a 3 presuntos asaltantes, sí, y secuestradores. Uno de estos, los 3 se resultaron heridos por la policía en el ensanche La Paz, durante un enfrentamiento, pero uno de estos murió el sábado, en horas de la tarde. 2 de San Pedro Macorís y 1 de La Romana, y trataron de llevarse por la fuerza a un hombre conocido como El Cojo, quien es ampliamente conocido en el sector de Villaverde. Estas informaciones las tendremos más adelante con nuestro compañero José Báez Rodríguez. Estoy tratando, ya que iniciaste con la votación, sí, en el Partido de la Liberación Dominicana. Lincoln Rivera Medina publica en su página 16 minutos, Brendy Rosario, 16minutos.com. Eso es aquí en La Romana. Sí, Brendy, sí, Rosario gana con mayoría de votos para convertirse en candidata oficial para representar el PLD en las elecciones del próximo mes de febrero. Brendy era la que elaboraba junto a la senadora Marily Santana, sí, que se quedó en el PLD y no se fue para la Fuerza del Pueblo. No, ella se quedó en el PLD tranquilita, sí, ahí. Dice aquí que la doctora Brendy Rosario obtuvo 33 votos, la mayor cantidad de una precandidata a concejal, es decir, a regidora, en la Asamblea de Delegados del PLD. 33 votos porque era por Asamblea de Delegados. Sí, no era. Le votarían unos 200 y tanto, quizás. Yo creo que por ahí que va el asunto. Sí. ¿Tú sabes de eso, sí? Sí, hermano. Es así. Así mismo es. Es así, 207. Ah, bueno, sí, sí, porque esa es la cantidad, si es por delegado. Con, o sea, esta cantidad se convierte automáticamente en candidata oficial por el PLD a regidora. En la Asamblea de Delegados participaron 207, según la Comisión Electoral.
Entonces también conquistó igual cantidad el precandidato Víctor Gabriel Mercedes Vitico. Mártires Castro, 27 votos. Ángel Mendoza, 20. Ramón Veras, 19. Julio Tolentino, 16. Él pasa entonces. Sí, porque está dentro de los... Y la cantidad... No recuerdo si cuántas reservas hizo el Partido de la Liberación Dominicana, pero si entra dentro de los primeros 5. Sí, él está dentro de 2, 3, 4, 5. Él está en el 6. ¿En el 6? Sí. Bueno, Julio, sí, entra. Bueno, Julio Tolentino, con 16 votos. Aida Van der Holz, 16 votos. Pedro Raposo, 15 votos. Luis Alberto Pérez, 9. Kiara del Rosario, quien es abogada también y comunicadora, 7 votos. Juan Piliel, 6 votos. Leonor Guerrero, 4 votos. Giovanni Santana, 2. Y Gabriel Mercedes, 0. ¿Cómo que 0? Yo no, ¿tú quién es Gabriel Mercedes? No sé. Pero sacó 0 votos. No, los delegados no se sintieron representados, no se sentirían representados por él. En total, ¿cuántos son entonces ahí? Entonces contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aspiraban. ¿14 aspiraban? Yo no bueno, sé. Lo que publica Lincoln Rivera, 14, en esta contienda interna del PLD, que así fue la votación a lo interno del PLD para los regidores. Eso en el municipio de La Romana. No tengo los datos porque como no estaba en falta, el ambiente. Falta Villahermosa, sí. Tú le escribes a Raulín. Raulín, escríbeme por favor. Sí. Envíame las informaciones respecto a los que candidatos que salieron allá en Villahermosa, porque no tengo los datos hasta ahora mismo oficiales de todos los que salieron allá. Pero ya sabemos que en el PLD los aspirantes a regidores, los más votados en la asamblea de delegados, fue Brendis Rosario, Víctor Gabriel Mercedes, más conocido como Vitico, Mártires Castro, Ángel Mendoza, Ramón Veras. ¿Vitico qué? Julio, Vitico, sí, Vitico. Ramón Veras, ¿verdad? Julio Tolentino, Aida Van der Holz. Esos son los más votados. Bueno, Kiara de Rosario, Luis Alberto Pérez y Pedro Raposo. Bueno, esos son los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Villahermosa. En breves minutos, cuando me envíen las informaciones de los que ganaron en el municipio de Villahermosa, entonces estaríamos dando las informaciones. Seguimos con más noticias a las 7:14 minutos de la mañana. Haitianos intentaron cerrar en el día de ayer con bloque la frontera por Dajabón. Óigame, eso es una afrenta. Un camión cargado de bloc desde Haití con fines de construir un muro para cerrar el paso fronterizo por Dajabón. Yo creo que ya se ha estado realizando ciertas cosas como medio extraña. Ante el rumor que circula y extiende en la comunidad haitiana de Juana Méndez referente que la República Dominicana abriría la frontera en el día de hoy, lunes, habitantes de esa localidad llegaron el día de ayer hasta el puente fronterizo con un camión cargado de bloc dispuesto a construir un muro para cerrar el paso fronterizo por Dajabón. La información empezó a circular luego del anuncio del hecho de que el presidente de la República Dominicana podría flexibilizar las medidas gubernamentales que dieron curso al cierre de la frontera marítima, terrestre y aérea. Esto, aunque en la parte migratoria las medidas seguirían invariables, claro, porque hay ciudadanos haitianos que han estado marchándose de manera voluntaria hacia su vecino, hacia su país, y también los procesos migratorios se han ido realizando y las despatriaciones de indocumentados se han ido realizando sin ningún tipo de problema. Ante esta situación, la Policía Nacional y Fronteriza de Haití tuvo que realizar varios disparos y lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud, logrando poco después restablecer el control del área. Mientras que los agentes de la policía haitiana disparaban los gases lacrimógenos en el área del puente fronterizo, soldados del cuerpo especializados en la frontera terrestre CEFRON mantenían el reforzamiento del lado dominicano. O sea, oigan esto para que ustedes vean, esto es increíble. O sea,
quieren flexibilizar la frontera para que se agudice o se regularice el comercio, para que tanto ellos como nosotros aquí en la República Dominicana puedan tener el beneficio de la comercialización. Sin embargo, hay un grupo que no es el sentir de la mayoría de los haitianos, de un grupo que quiere venir a tratar de acelerar esa situación, y en vez de aperturar, abrir la frontera, ellos dicen, ah, bueno, la cerraron, pues le ponemos bloque. Si la quieren abrir, le ponemos bloque. Esto es increíble, señores. Y es, yo sigo pensando que hay una intención real de una afrenta en contra del Estado Dominicano por parte de grupos vandálicos de Haití. El presidente les llama los anarquistas, los incontrolables. Esto es increíble. Sí, el presidente Luis Abinader dice, son los incontrolables. Sí. Es decir, porque el tema es, ¿por qué la intervención internacional en Haití? Por eso mismo, porque el Estado haitiano no tiene control sobre un grupo de gente allá. No, exactamente. Esa es una gran situación. Seguimos con más noticias en el desayuno musical a las 7:17 minutos de la mañana. El Ministerio Público dice que el diputado Pedro Botello ocupó apartamento de Gabriel Santana, implicado en el caso, en la operación Búho. El diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, figura en el expediente de Operación Búho como representante de Gabriel Santana y dueño de un apartamento, también dueño de la, quien es dueño también de la emisora radial La Máxima Radio Show. El diputado Pedro Botello es también abogado de este señor, quien es uno de los principales imputados en este caso. El diputado por La Romana, Pedro Botello, aparece en el expediente de Operación Búho como representante de Gabriel Santana Bolsilea, uno de los principales imputados en el caso fraude de falsificación de identidad y asociación de malhechores investigado por el Ministerio Público. Botello, quien figura dos veces en el documento, ocupó un apartamento en el condominio Torre Mar Azul, en Malecón Center, Distrito Nacional, cuyo inmueble fue comprado por Gabriel Santana con un certificado de depósito a plazo fijo en la cooperativa Herrera. Bueno, el diputado Pedro Botello, lo que es abogado. Bueno. Y él tiene la facultad del derecho de representar como abogado a una persona, independientemente de que haya estado o esté involucrado en situaciones extrañas. Él es abogado y puede tener a cualquier persona como cliente. Eso es lo primero. O sea que él no comete ningún tipo de delito, y de acuerdo con el expediente, una persona de nombre Félix Rafael Herrera Hernández Casado, que no tiene que ver con el caso, compró el apartamento en el año 2019. Son los detalles que se dan, con una intención de abrir un centro de salud mental. Ahora bien, Pedro Botello ha anunciado al país que en el día de hoy, a través de una rueda de prensa, estará dando declaraciones sobre su participación su mención por el Ministerio Público en este caso de Operación Búho, donde aparece su nombre dos veces, una como inquilino de uno de los apartamentos, quien es propietario, el señor que acabamos de mencionar, y que además de esto también de Gabriel Santana, pero que también Pedro Botello figura como abogado de este señor. Reiteramos, no hay nada, hasta tanto no se le está acusando de ningún tipo de acción malsana, sino... Bueno, igual situación está el comunicador Michael Miguel Holguín. Michael Miguel Holguín también está... También está siendo mencionado en esta operación Búho, que involucra a varios ejecutivos de una cooperativa en Herrera, que defraudó con más de 1.500 millones de pesos a los miembros de la cooperativa. Una de las personas que también fue afectada con 10 millones de pesos fue el cantante merenguero Rafa Rosario, quien hace unos meses, ¿verdad?, había anunciado, unos días, no sé, había anunciado que fue
afectado también con la pérdida de 10 millones de pesos que había colocado en esa entidad financiera. Bueno, una entidad financiera, ¿verdad? Porque es una cooperativa. Hasta ahora se está investigando y el Ministerio Público ha estado dándole seguimiento muy de cerca y ha estado mencionando casos y cosas de esta operación llamada Operación Búho. Así que solo vamos a esperar los resultados que durará unos días para determinar en definitiva todos los implicados en este caso. Son las 7:22 minutos de la mañana. Seguimos con más noticias. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, inaugura el área de hospitales y carreteras. Mario Lama, quien acompañó al mandatario, destacó que desde el año 2020 hasta la fecha, el presidente Luis Abinader ha inaugurado 40 hospitales y remozado. Esto es increíble. 40 hospitales. Sin tanto. Con medicinas. Equipado. En el caso del hospital de Villahermosa, que se inauguró en febrero pasado, fue una inversión de más de 1,000 millones de pesos, tanto en la construcción como en el equipamiento. Y entregó recientemente también un hospital allá en Verón. Y continúa entregando hospitales en diferentes puntos del país. Bueno, solamente ayer el presidente de la República Dominicana, un remozamiento y amplio y ampliación de la sala de emergencia de los hospitales municipales Manuel de Luna, en Gaspar Hernández, y también Desiderio Acosta de Río San Juan, una inversión total de 155,000 millones de pesos. Esto es increíble, Dios mío, 155,960,000. Esto es increíble. No, estamos creciendo, hay que darle salud ahora mismo con esta situación. También el mandatario dejó inaugurada, oiga esto, un conjunto de carreteras que aumenta la conectividad y accesibilidad interprovinciales de más de 20 comunidades, obra con una inversión que supera los 728 millones de pesos dominicanos. El presidente, al hablar en el día de ayer en una de estas inauguraciones, se dirigió a los presidentes enfatizando sobre las obras que se ha ejecutado o que se ejecutan en la actualidad en un municipio como Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, así como también la transparencia gubernamental. Eso sobre todo lo que más... ¿Tenemos una reacción telefónica? Ajá. Ah, pues yo no sabía, perdónenme. Tenemos una reacción telefónica, buenos días. Buen día, profe. Enrique El Gomero está ahí con nosotros, representante, digno representante de la comunidad de Villa San Carlos y La Romana. De todo el pueblo de La Romana. Sí, señor, no hay problema, hermano. Sí. Amigo mío, usted está en sintonía con el desayuno musical. Usted me dijo que como yo vivía defendiendo al PRM, un hombre pobre como yo. Yo soy pobre, es verdad. Pero la pobreza que yo tengo, yo la conseguí en los 20 años de tu gobierno. No en 3 de este gobierno de Luis Abinader. ¿Me escuchaste? Entonces yo soy una persona bastante aferrada a mi pueblo, La Romana, a los ciudadanos del pueblo de La Romana. A mí me duele cuando mencionan el PLD. Mencionaban el PLD, mencionaban a Leonel Fernández, son las mismas cosas. ¿Por qué te lo digo? Porque pusieron un ingeniero de nuestro pueblo de La Romana, le dieron un contrato de trabajo, luego se negaron a pagarle su dinero. ¿Qué le pasó a ese ingeniero? Se metió en un baño, el agua hizo y se suicidó. No. Esto se le olvidó este pueblo de La Romana. Si a usted se le olvida, yo estoy para cuidarse las cosas. Pues cada vez que me dicen que el PLD, Leonel Fernández, la sangre se te engripa. Porque perdimos ciudadanos muy valiosos por culpa de ellos. Eso es un pueblo de La Romana. Eso a mí no se lo olvida. Usted oye, amigo mío, esto no se lo olvida. Gracias, Enrique. Si usted está apoyando tu partido. Gracias, por Enrique. Una dádiva. Sí, pues sí. Yo así, no tengo dádiva en ningún gobierno. Así es, Enrique. Muchísimas gracias. Eso es verdad. Enrique es un hombre aquí que defiende por convicción. No por un asunto de que le den 3 pesos.
Enrique el Gomero, el que conoce a Enrique, sabe que es un hombre con convicción, ¿sí? Que apoya realmente las cosas buenas, no por interés. Porque ¿qué le están dando a Enrique? ¿Sí? ¿Qué le están dando? Absolutamente nada. Muchísimas gracias. Seguimos con más noticias, Enrique el Gomero. Se reactivan los las actividades políticas. Miren, en el día de hoy, antes, al principio del programa, al inicio del programa, hablamos de que en el día de hoy dan los resultados ya. Al menos de los diputados. Del PRM. Del Partido Revolucionario Moderno. Se sabrá hoy quiénes estarán ocupando, representando al Partido Revolucionario Moderno en las diputaciones, la candidatura a diputado. Es posible. A ver qué sucede. Es posible. Repita lo que usted dijo los otros días, a ver, ¿cómo que va a quedar la diputación? Sí, yo dije aquí, miren, bueno, ustedes saben que yo trato de decir la verdad y si no la concretizo, es muy cerca, muy probable que parezca la verdad. Yo dije aquí que la boleta del Partido Revolucionario Moderno, hoy usted sabrá si yo digo la verdad o no, pero la conformación de la boleta, de la información que a mí me habían enviado desde Santo Domingo, antes que los propios dirigentes del partido, de los altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, aquí esta información no la tenía el presidente del partido, ni municipal, ni provincial. Y yo dije aquí que estaría en la boleta Daina Manzano, posiblemente la Daina Manzano, Mónica Lorenzo, Wandy Batista, y por la alianza estaría entonces Julín Cabrera. Ahora bien, también dije la siguiente semana que hubo un ligero cambio y ustedes vieron que el lanzamiento de Mónica se haría y luego se pospuso. Pues entonces hay un nuevo elemento. Ajá. Que me enviaron ayer. ¿Cómo? Bueno, este hombre que más ayer, me perdón, ayer hasta no, el sábado, donde me informan que existe mucha posibilidad que se cambie nueva vez el panorama de lo que yo había dicho, porque me dieron la información de allá. Mira, me llamaron. Me he sido, lo que te informé puede dar un ligero cambio. Porque ya es seguro que el Partido Reformista estaría encabezando la alcaldía y la senaduría. Y por tal razón, entonces, le darían una candidatura a diputado a la actual gobernadora. Me dijo, eso fue el sábado. Todavía el día de hoy se está en reunión porque no se ha confirmado, pero esa es la información. Solo nos resta, mi mamá decía, toda la fecha llega, y es verdad, hoy es la fecha, en el día de hoy, vamos a esperar los resultados entonces ya de manera final, donde ocuparemos. Y quiero establecer, claro, que aquí una de las candidaturas que más ha trabajado, o precandidatura que más trabajó de las mujeres, fue Nelly Bonilla, la profesora Nelly Bonilla, que en todas las encuestas de todas las mujeres, ella encabezaba la preferencia electoral. Nelly Bonilla, que ha sido una mujer trabajadora, una extraordinaria representante de la mujer, ella tenía todas las posibilidades de poder representar al Partido Revolucionario Moderno en la candidatura a diputado. Pero en el día de hoy, reiteramos, serán los resultados. Y si me hubiese gustado que la profesora Nelly Bonilla esté en esa boleta, pero estamos esperando a ver. Sí, hay que esperar, claro. Encuesta, sí. Pero una de las mejores representaciones que pudiera tener el Partido Revolucionario Moderno, reitero, es la representación de la profesora Nelly Sobeida Bonilla Arias. ¿Cómo? ¿Ustedes saben? La profesora y mi colega.
Y por tal razón, aquí todo el mundo conoce a Nelly Bonilla, que de las mujeres ha sido la mayor representación y la que manejó todas las encuestas. La manejó de las mujeres, estuvo por encima de todas. Oye, pero ninguno de los equipos que uno pero vamos a esperar entonces los resultados en el día de hoy. Sí es. ¿Y usted qué cree? Vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos. Ella es muy trabajadora, se ha fajado bastante. Pero el Partido Revolucionario Moderno, a partir del día de hoy, comenzará a mostrar las encuestas. Hay mucha incertidumbre en ese sentido, pero ya hoy a partir de hoy se aclara todo. Sí, hoy se aclara todo. Así es. Bueno, ya está con nosotros en la línea telefónica el hombre con 40 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Me refiero al hijo de Doña María y del Boy, Felipe Hunt. Buenos días. Buenos días. Nos escuchan, ¿verdad? Ayer le dije a un muchacho, ¿cómo tú dices que no escuchan? Ayer le dije a uno. ¿Cómo Pero hermano, los amigos que no escuchan. Ah, pues no lo escuchan entonces. Yo le dije, lo llamé, pero yo lo llamé a él. ¿Cómo sabe que no escucha? Uh-huh. Bueno, Franklin, reitero buenos días. Este es el lunes 9, pero antes de que Mecido se marche, Franklin, Mecido está informado. Sí, él envía muchas informaciones, ¿sí? Y ha pegado en muchas. Pero así, por supuesto, hermano. Entonces, Franklin, revísate porque Franklin, Mecido tiene información desde Santo Domingo. Ya se ha convertido en el mejor informado. Claro, ya. En cuanto a lo que es del PRM y eso, que él pertenece al Partido Reformista de la pero apoya al presidente de la República Dominicana. Claro, yo lo he dicho que no, pero lo voy a decir ahora. Para que usted lo diga también. Edward Mecido. Apoya 4 años más al presidente histórico Luis Rodolfo Abinader Corona. Que lo escribe el mundo, porque ya la República Dominicana lo sabe. Bueno, hermano, ahí está, ya lo dije. Sí, señor, qué bonito se oyó eso. Bueno, hermano. Ahora tú tienes que ser un portavoz, Franklin. Pero yo le he dicho. Sí, por eso. Que... Mecido es un fiel defensor. En la política de gobierno que lleva a cabo un cambio del cielo a la tierra, hermano. Sí. ¿Por qué tú no fuiste candidato a regidor? Porque varias razones, las cuales estuvieron enmarcadas la inestabilidad con las informaciones. No hubo informaciones concretas y directas. Y yo creo que la comunicación efectiva debe existir. Entonces yo no voy a inventar en algo que yo no sé si podría ser así o no. O sea, okay. Es que tú sigues Yesel, porque Yesel no fue, por eso. No, Yesel es mi amigo, mi hermano. Claro. Pero la inestabilidad de la falta de comunicación, reitero, fue el mayor factor. Entonces yo no voy a hacer una inversión de dinero de mi bolsillo para entonces luego que me digan, mire, la cosa no es así. A mí me gusta que me den informaciones claras y concretas. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Nadie sabe nada y esperan hasta, fíjate que tenemos hasta el 19 de este mes para saber y concretizar cómo estaría conformada la boleta, y hoy estamos a 9 y todavía el Partido Reformista no ha dicho nada. Imagínese usted, voy a inventar, hermano. Eso se llama una persona ecuánime. Claro. Usted tiene. Yo no pienso en la tierra. Claro, porque es así. Yo estoy de acuerdo con él. Sí. Hermano, así es. Sí. Bueno, gracias, señores, hermano. Señores, feliz resto del día, que te vaya bien, hermano. Disfrute su día ya, sí. En cuanto se cura. Bueno, señor, hoy es día mundial del correo. Día de los clubes deportivos y culturales. ¿Y todavía existe el correo? Sí, existe. Ah. Ajá. Sí. Y hay empleados y hay personas a cargo y todo eso, sí. Pero no sabía, ¿no? Que existe el correo. Inclusive por ahí creo que hay hombres que pagan... Alguien me estuvo diciendo eso, que paga la manutención por esa vía. Sí. Sí. Sí, es por ley, debe ser así, tú sabías. Sí. Así es. Por
con una constancia. Bueno, Frank, lo escribió Rick Warren, escribió, la humildad no es negar tus fuerzas o ponerte por debajo de otros, es ser honestos acerca de tus debilidades. Bajo duro, Rick. Eso es verdad, es cierto. La humildad no es negar tus fuerzas o ponerte por debajo de otros, es ser honestos acerca de tus debilidades. Gracias a nuestra gente de Iberia, la primera, ahí está, sí, Iberia la primera, gracias aquí, bueno, mi asistente, wow, John Beca, O'Neill Llaves, Willy Auto Aires y Freno, oh Señor Jesús. Franklin, antes de iniciar, necesito, por favor, vamos a hacerlo aquí, quiero hacer énfasis de la muerte de una excelente mujer de mi sector. Y caramba, murió ayer y nosotros tenemos que hacer siempre el doctor, la madre del doctor, wow, vamos a ponerlo aquí porque es que se nos está yendo, entonces el tiempo tenemos que aprovechar el tiempo rápidamente. Bueno, pues aquí lo tengo. Bueno, por ayer murió una excelente mujer de mi sector, del Papagayo, de Preconca, Las Piedras, de todos los sectores. En la entrada de Papagayo, ahí frente al colmado, donde siempre cruza Franklin, tuve siempre a Doña Chila, o la veía ahí afuera. Seferina Rijo Santana, Doña Chila, la madre de nuestro querido amigo y hermano José Antonio Jiménez Rijo, el doctor, el médico, ginecólogo. Ok, wow. Y Doña Chila, ahí frente al toro, al bulevar. Sí, yo lo vi recientemente y nos saludamos. Exactamente, pues ayer murió Doña Chila. Anda. Y nuestras condolencias, el velatorio se está realizando en la funeraria Inavi. Los oficios religiosos, un culto, van a ser ahí mismo, en la funeraria. El sepelio será en el cementerio Carretera La Romana y Güeral a las 11 de la mañana. Desde aquí, nosotros, como somos vecinos, amigos y hermanos, y yo que tuve una amistad muy fuerte con Doña Chila, bueno, una madre, ¿verdad? Doña Chila, y no solamente yo, ¿no? Ahí está el ingeniero Javier, que es chichí para nosotros, y todos ellos, ¿verdad? Que precisamente en estos días se murió la madre de nuestro hermano chichí, de Javier. Uh-huh. Pero Doña Chila también, o sea, las damas de mi sector, en paz descanse, Doña Chila, Seferina Rijo Santana. Esa era tía de nuestro amigo y mi hermano Esteban Cayetano Rijo, tu amigo, de Calle. Ah, él era... Calle, el fallecido ingeniero Calle. Sí, yo sé, pero la señora fallecida. Doña Chila era su tía, sí. Oh. Era su tía. Así que desde aquí, desde FM 107, nuestras condolencias a esa familia, la familia Jiménez Rijo, la muerte de Doña Chila, aquí en nuestro sector de Papagayo, de Preconca, de Las Piedras, todo esto. Doña Chila, en paz descanse su alma, como debe ser. Así es, y José y Ángela, su esposa, a los nietos, a todos ustedes, por nuestras condolencias, de verdad que sí. Así es. Bueno, Freddy, hablemos del béisbol. Obviamente, lo que aconteció, dos partidos se realizaron ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. Señores, no es lo mismo las series que son cortas como las series que son largas. Entonces, cualquier cosa sucede. Cualquier cosa puede suceder. Pues ya Atlanta perdió el primer partido, con Filadelfia. Entonces, ayer solamente se realizaron dos partidos. Texas frente a Orioles. Orioles que se sentó a esperar, ustedes recuerdan, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Texas le abrió dos palo bonito el primer partido y ayer resultó también. El sábado le ganaron y el domingo Texas volvió a ganar ayer 11 carreras a 8 frente a los Orioles de Baltimore. 11 a 8. O sea que la serie está 2-0 a favor del equipo de Texas. Si gana el próximo partido ya, porque es un 5-3. Oye bien, ¿eh? Y el favorito supuestamente eran los Orioles de Baltimore. Serie corta, cualquier cosa sucede. Entonces, en el otro encuentro, Framel Valdez, que solamente pudo lanzar 4 innings y 1/3, lo sonaron el dominicano Framel Valdez ayer. Pero los mellizos ganaron 6-2. Correa, que es durísimo, que estuvo, ustedes recuerdan, con el equipo de Houston, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta la participación de los mellizos, ganaron 6-2 frente al equipo de Houston. La serie está 1-1. 1-1, ¿eh? 1-1. O sea que
Por eso hablamos, no importa, cualquier cosa puede suceder. Hoy los equipos de la parte americana no van a jugar. Pues hoy corresponde al equipo de quién? De Filadelfia frente a Atlanta. Arizona frente al equipo de los Dodgers. Clayton Kershaw, ustedes recuerdan, excelente lanzador, porque cuando va postemporada las cosas no le salen bien. Y por eso, como decía, decía un amigo, yo, Felipe, yo voy a apostar en contra de Clayton Kershaw. ¿Por qué? Ah, porque esos apostadores saben, para los postemporada no resuelven. Y así es. Bueno, entonces ahí está. Hoy Filadelfia frente al equipo de Atlanta. Zach Wheeler frente a Matt Fripp. Hoy Zach por el equipo de Filadelfia y Matt por el equipo de Atlanta. Entonces, el equipo de Arizona frente a los Dodgers, Zach Gallen frente a Bobby Miller. Son los dos, los cuatro lanzadores enfrentarse. Ese sería hoy a las 9 de la noche, el de Arizona frente a los Dodgers, y a las 6 Filadelfia frente al equipo de Atlanta. Interesante esta participación. Ayer Jorge Polanco se fue blanco en el turno, anotó. Jovan Durán lanzó muy bien por el equipo de los Mellizos de Minnesota. Ese hombre cuando lanza son de 110, de 100, 101, 102, 103 millas. Imagínate usted que le den un brazo a José Báez. Dígame usted, en las costillas, que un lanzamiento de Jovan Durán en las costillas de José es para desaparecer. No, ya. ¿Eh? Funeraria y nave. Ay, Dios mío, Franklin, pero... No hay forma, no hay forma. Usted se está oyendo. Porque, por ejemplo, a David Ortiz le da un Devor, ok, David Ortiz queda igualito. Sí. Pero yo imagino un Devor a José Báez. No. Sí. 103 millas por hora. No, no queda vivo. No, ¿qué puede dar? Ay, José Báez. Y eso que Franklin es tu amigo. Franklin, yo... Que busquen al personal médico que hay que llevarse. El juego le termina. Ay, Dios mío. Yo... Bueno, ay, Señor Jesús. Bueno, se terminó el juego, porque se mataron a uno entonces. Bueno, este es un muchacho de Franklin en la ley. Yo... Pero así es la vida. Bueno, señores, en el baloncesto de la NBA, la National Basketball Association, hoy Boston frente al equipo de New York. Entonces San Antonio frente al equipo de Oklahoma y el equipo de Brooklyn frente a Los Ángeles. Serán tres partidos en el José. Te está escuchando, me está limpiando. Ay, Dios mío. Ya tú sabes, espera lo que viene por ahí. En el baloncesto de Santo Domingo, Mauricio va a 83-73 frente al equipo de San Lázaro. Un torneo corto, ya San Lázaro se fue a pique. Entonces Rafael Varia ganó 72-65 al equipo de Mameso en cuanto a la participación. Recuerden que hoy dije Día Nacional de los Clubes. Recuerdan el caso aquel de cinco jóvenes que murieron en el club Héctor J. Díaz. Por eso es hoy, 9 de octubre. Así es. Bueno, se acerca ya, si Dios permite, el 19. Tendremos entonces béisbol en la República Dominicana en esta participación especial. Gracias a donde voy, gracias a nuestra gente de Inmedia, la primera de Homeca. Óyeme de Oñez Llaves, 809-931-3797, le agregó un parón 91. Oñez Llaves, óyeme bien, ahí está. Willy Auto Aires y Freno, sí, en el sector de los multifamiliares, en el taller de, donde estaba el taller del ayuntamiento. Eso es Willy Auto Aires y Freno. Se marcha el Moreno, ¿eh? De Marque Moreno, entonces será hasta mañana, si Dios lo permite, cuando estaremos con ustedes una vez más aquí en el desayuno musical. Espera lo que José te va a decir ahora mismo. Así que José, prepárate. Gracias a Felipe Jón por esta panorámica informativa en el ámbito del deporte que ha ofrecido aquí su espacio Desayuno Musical de la FM 107.5. El maestro Raulín del Rosario nos envía, tenemos a José Báez en la línea. Muy buenos días, el hombre que recorre paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de la Romana y la región este del país. Hablamos del abogado y catedrático universitario, además de reportero multipremiado, José Báez Rodríguez. Muy buenos días. No se ríe, señor. No, esa risa no es de corazón. De los dientes para afuera. Porque me siento indignado de escuchar que usted diga, no, si es un Devol, Alex Rodríguez, lo llevan, ahí lo sientan en el banco, ahí mismo lo curan. Pero si a José va directamente a la nave, así no. José va, pero usted sabe muy bien que yo también estoy en esa lista. No, usted no, porque usted es un
Parece que llegó de los países. Llegó de los países. Dice, ahora, él le gusta burlarse los amigos, dice que me pregunta, ¿usted cree una noticia que Franklin pueda ponerse? Y yo le digo, mira, profesor, ni lo piensa, que Franklin no llega hasta ahí. Es decir, que tú me acabaste ahí. No, no, que usted no conoce zapatillas, usted es un zapato, usted materiales. Ah, ok, ya. Y, Dios mío, ahora sí. Salió debajo de un camión. Sí, saliste, sí. Mira, José, ¿tú conoces a Raulín del Rosario? Ese es mi maestro. Hola, okay. Es mi profesor. Sí. Es el presidente de la ADP del municipio de Villahermosa. Sí, y conocido dirigente. Y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Dice, él me ha enviado, le solicité la lista. El PLD ayer celebró su proceso interno mediante delegados. Sí. La convención de delegados. Delegado y comité de base. Entonces, hace poco ofrecimos los detalles de los resultados de Villahermosa, de La Romana, de los aspirantes regidores. Uh-huh. Y ahora están los resultados de Villahermosa. Daniel Polanco, el más votado allá en Villahermosa, con 53 votos. Raulín del Rosario, 41 votos. Williams, yo no sé qué Williams, solamente dice Williams, 31 votos. Julio Ruiz, 30. Yocasta Mota, 23. Dionisio García, 21. Daiki Medina, 16. Juan Félix Paniagua, 14. Francisco Jiménez, 6. Plinio de Asa, 4. Tania Hernández, 3. Y Eric Leroy, el comunicador, un solo voto. ¿Qué pasó con Eric Leroy? Corazón no lo he sentido aquí de aquel lado de la emisora. ¿Qué pasó con Leroy? Bueno, estos son los resultados de la votación del PLD a regidores en el municipio de Villahermosa. Entonces, felicidades a nuestro amigo Raulín del Rosario, quien fue el segundo más votado en este proceso interno del PLD. Entonces, esos regidores que salieron electos mediante la interna de ese partido, se suman a apoyar a Félix Morla. Sí, porque Félix Morla ya es oficial, el candidato del PLD. En Villahermosa. Sí. Anote esto y grabe este programa. Ajá, ¿qué pasó? En el plano político, en la romana, habrá muchos cambios. Ajá. Todavía, se va a dar la noticia de personas que van a irse a otro partido. Porque como no pudieron ganar a lo interno, se sienten como que lo engañaron. Bueno, cada quien tiene su voto y tiene que entender que si no pasó, no pasó. Porque, o sea, en la vida todo es a ganar o a perder. Toda confrontación, toda contienda. Recuerde esta información que le estoy ofreciendo. Es verdad, sí, habrá gente que se va a mover de los diferentes partidos. En los próximos días, usted escuchará que fulano será juramentado y se estará dando esa situación tanto en los distritos municipales y de igual forma en los municipios, incluyendo el municipio cabecera. Personas que estarán pasando otra parcela política a recibir el apoyo, ya lo saben. Don Franklin, recientemente me quedo en el plano político por no cambiar de tesitura lo que estamos tocando, la información. Sí. Porque ese término, ay Dios mío, Señor mi Dios, qué bueno estar al lado de Franklin Cordero. Gracias, hermano, gracias. Como usted se aprende más que con Manuel y Mañaná. Gracias por la distinción, pero usted escuchó, como usted se aprende más que con Manuel de Jesús. No, con Manuel de Jesús, mi jefe, no. No, pero el jefe mío, no, por Dios, no me compare así. No. No, hermano. No, por favor, mira, usted sabe que Manuel de Jesús, destacado locutor de larga trayectoria, es el director de esta emisora donde yo trabajo. Oye, ¿cómo le llaman a Manuel de Jesús? La enciclopedia andante. Claro. Entonces, don Franklin Cordero, luego de tomar el equipo completo, en La Romana, el pasado sábado en la tarde. Mire, vamos a saludar a Juan Ávila, que está en sintonía. Este es mi profesor. Sí, Juan Ávila. Que es el hijo de Pachi Ávila. El hijo de Pachi Ávila, que siempre nos distingue con escuchar este programa. Juan Ávila, locutor. Ay, Dios mío. No, es que Juan Ávila, usted llega a la Junta Municipal Electoral
y es un elegante trato sí, que así es. A todos, me sin consta. Distinción de persona. Así es. Y claro, de tal palo está la espilla. Así mismo. Y ahí está su mamá, la maestra, que abogaba, y ahí está el papá, que abogado, periodista y locutor. Así es. Pachi Ávila. ¿Entiendes? Bueno, entonces, el pasado sábado la tarde se efectuó en el club Virgilio Castillo Chonga el acto de la juramentación de la nueva inquilina del Partido de los Jóvenes Modernos. Se trata de la exdiputada Mónica Lorenzo, que con su equipo de campaña que fueron juramentados en, por la Carolina Mejía. Carolina Mejía, la secretaria general nacional del PRM, ella estuvo juramentando a Mónica Lorenzo, quien en agosto pasado abandonó el Partido de la Liberación Dominicana y ahora se juramentó en el PRM porque, según sus palabras, entiende que el PRM es el partido de la democracia, el partido de las oportunidades, y prometió trabajar duro para conseguir votos y lograr 4 años más para Luis Abinader. Así es. Fue muy bonito el discurso de ella, de la promoción con la exdiputada, exgobernadora, y también obtuvo el cargo de directora regional extra de Medio Ambiente. Directora provincial de Medio Ambiente. Pero el cargo de aquí es regional, Franklin, porque abarca Yuma. Ajá. Sí, el cargo de aquí sí. Abarca hasta Villa. Ok, bueno, está bien eso. Entonces, felicidades para Mónica Lorenzo y éxitos. Sí. Vamos a ver qué sucede. Se dice que hay una diputación reservada para ella. Pero tú me estás quitando la comida. Oh, Dios mío, qué niño, qué inteligente. No se ría, por Dios. Pero la verdad. Usted ve como usted y yo hacemos este programa dinámico. Sí. A diferencia de... Dios mío, José, va. Entonces, sí, se ha comentado que de la llegada de la licenciada Mónica Lorenzo al PRM, se está comentando en el ruedo político de que ella tiene una diputación reservada en esa organización política. Pero entonces, Franklin, hay dos reservas. Sí, hay dos reservas que tiene a diputado que tiene el PRM, vamos. Son dos, pero son dos para mujeres o una para un hombre y una para una mujer. Un hombre y una mujer. Okay, ya entendí. Pero, profesor, dicen, se comenta que la otra diputación está reservada para el primo suyo. ¿Me escuchó? ¿Cuál es el primo mío? Oh, Julín Cabrera. Bueno, vamos a esperar. Porque también menciona a Wandy Batista. Sí, también. Pero recuerde que Wandy está compitiendo. Entonces para él no puede estar reservada. No, porque se supone que todo el mundo hace su trabajo porque nadie sabe. No. Recuerde, porque lo que pasa es que Julín Cabrera viene de otra organización política que está apoyando al partido de gobierno. Bueno, vamos a ver qué sucede. Sí. Es lo que digo, que van a surgir muchos cambios en la romana. O sea, tú verás las juramentaciones en lo adelante. Porque una reserva también puede ser para el propio partido. Que se hace la reserva. Ok, pero... Pero Julín dijo hace un tiempo, un medio de comunicación, que le está reservado, dice. Vamos a ver. Hoy se define todo. Hoy se define todo. No, porque recuerde que en este mes de octubre hay que definir. Todos los partidos tienen que definirse. Sí. Me vamos a llevar a pular ya, se agotaron las reservas con esto. Sí, porque es que hay un tiempo hábil. A la Junta. Te ofrece a los partidos. Así es. Por eso es que tú sabes que ya el PLD hizo el pasado domingo su convención. Ellos le cambiaron la terminología. Convención de delegados. Y se escogieron entonces a los candidatos a regidores. Así es. Y los precandidatos a alcalde fueron a través de encuestas. Sí, así mismo. Bueno. Para
Pero no han dado los resultados en Villahermosa a la alcaldía. Claro, ah, ¿verdad? Sí, sí, se espere. Sigue el hombre noticia, paso sí. Paso. No deje tanto caso a Felipe Jón. Felipe Morla. Ahí es mi compañero Morla. Yo estuve en el hospital nuevo de Villahermosa. Y él iba saliendo de ese centro moderno y que está ofreciendo los servicios que dirige el doctor Adames. ¿Y qué? Que es mi profesor. ¿Estaba malito? Que no, él estaba, como siempre lo de Feli, asistiendo a personas que meritan la ayuda. Y él fue a una persona y abrigale la ayuda en ese centro que se encontraba. Y ahí tuvimos un dialogamos por espacio de minutos. Digo, hombre, noticia, lo veo más rozagante, lo veo más activo. Bueno. Y yo le respondí, es que estoy con mi Dios y estoy llevándome los consejos de Franklin Cordero, el periodista. Gracias, y se rió. Una risa como que dice, es verdad lo que usted está diciendo. Ay, Franklin, si las piedras hablaran. ¿Qué pasó? Felipe Jón tuviera en la presidencia, porque hay cualidades. Vamos con más informaciones. Franklin falleció el pasado sábado en la tarde. Alex Rodríguez es uno de los integrantes de la banda que fue interceptada por los miembros de la policía. Alex Rodríguez de Sena. De Sena, conocido como Brian. Conocido como Brian. Pero él perteneció al sector de Villa Pereira. Sí. Estamos hablando del caso ocurrido el pasado viernes en horas de la mañana. Tres de cuatro presuntos asaltantes y secuestradores fueron capturados por la policía en el ensanche La Paz, luego de una persecución que inició en Villa Pereira, sector donde iba a ser secuestrado un hombre conocido como El Cojo. Sí, El Cojo. Sí. Entonces, luego de la persecución que culminó en el ensanche La Paz, cuando la jipeta en que se desplazaban los sospechosos chocó contra una pared, se enfrentaron a tiros con las autoridades y los tres resultaron heridos y capturados, mientras que uno logró escapar. De acuerdo con el informe oficial. El hombre que iba a ser secuestrado, ¿qué pasa? Que escucha ahí como un ruido. El hombre que iba a ser secuestrado es conocido como El Cojo, pero su nombre es Yo lo tengo aquí. Ofrécalo. Miguel Alfonso, alias sí, El Cojo. Miguel Alfonso, alias El Cojo. Pero pregunta, él lo tenía en su poder. Bueno. Es cuando los agentes policiales, espere, una patrulla al ver la acción del forcejeo, es donde se está aproximando hacia donde ellos para preguntar qué pasa. Y es donde entonces ellos como que se van a tiro. El cojo se salvó. El cojo se salvó. Bueno, se salvó. No se sabe qué iba a pasar con el cojo si lo montan en esa jipeta. Pero él emprendió la huida. ¿El cojo? Él no está preso. No, yo lo vi en la policía porque lo cuestionaron esa tarde. Cuando yo iba pasando, luego de yo publicar parte del caso, veo una persona con una herida en la cabeza y que está con una muleta. Lo llegaron a golpear. Sí, lo golpearon en la cabeza. Digo, cuidado si ese es El Cojo. Y veo que lo montan en un vehículo y se lo llevan. A él lo cuestionaron las autoridades, pero él no está preso. Pero entonces esa situación se puede extrapolar al mundo, ¿cómo se llama? Al nuevo mundo. Bueno, hay que investigar a qué se dedica El Cojo, a qué se dedica ese señor, simple y llanamente. Es decir, ¿por qué habría que llevarte a ti? Si tú eres comerciante. Ahí, en las publicaciones que hacemos, tanto usted como yo, como Giovanni Reyes y los demás, veo que la gente está opinando y dice que él tiene un punto de drogas en Villaverde. Bueno. Entonces, no estoy diciendo que él tenga un punto de drogas, pero en los comentarios aparece, en los comentarios, ya la gente aquí le ha perdido el miedo. Dice, por eso no el cojo del punto de droga, el que tiene el punto de drogas en Villaverde.
El hecho es, señores, y eso corresponderá a las autoridades. Yo no estoy diciendo que tiene punto de drogas. Sí, sí. ¿Oyeron? Pero está diciendo lo que he visto en las redes sociales. Lo que he visto en las redes sociales, por favor, díganselo al cojo eso. Lo que he visto en las redes sociales. Entonces, pero gracias a Dios que no lograron montarlo en la jipeta, porque no se sabe qué habría pasado con él. No se sabe qué habría pasado. Entonces, él fue interceptado en Villa Pereira. Y las autoridades frustraron el secuestro. Y entonces le dieron persecución a los antisociales y llegaron hasta la Sánchez La Paz. Ahí en el enfrentamiento, tres de estos resultaron heridos y uno logró escapar. Ofrezca los nombres de los que están detenidos. Sí, aquí tengo, según la información de los Alfonso, Miguel Alfonso fue la persona que iban a secuestrar. Los detenidos son Roberto Miguel García Benítez, que es el ex policía. Ese fue el que dijo, soy policía. Sí, pero sí. Entonces, el director regional este de la policía de la Romana dijo, no, ese no es policía. Él fue policía hasta el 2019. Pero él dice que fue policía. Él dice en las imágenes, cuando le estaban disparando, que lo interceptaron, él vociferó, soy policía. Sí, pero para que no lo mataran, hermano. Para que no lo mataran. Bueno. Pero dice el general que él fue desvinculado el 30 de enero del año 2019 por mala conducta de la Policía Nacional, Roberto Miguel García Benítez, sí, de San Pedro Macorís. Sí, él es el moreno gordo. Sí, junto a Freddy Clarkle Llena. También de San Pedro Macorís. Dos de San Pedro y uno de la Romana. El que escapó no sabemos de dónde es. Pero hay un problema. El que de la Romana fue el que murió. Sí, pero espérese. Pero si el que escapó, dicen que es uno. Pero recuerde que el hallazgo en el interior de la jipeta, de los vestuarios o de las vestimentas encontradas con signa, con las insignias de la Dirección Nacional de Control, son más de cuatro chalecos antibalas. No eran cuatro los ocupantes de la jipeta. Bueno, podrían ser más. Exacto. Entonces, dice que logró escapar uno, pero está muy que sea uno que en verdad logró escapar. Sí. ¿Y cómo logró escapar ese? Bueno. Salió de la jipeta cuando chocó y... Porque, espérese, la jipeta, ellos se introdujeron en el sector de Sánchez La Paz, accidentalmente chocaron con una pared y es donde la jipeta queda destruida en la parte delantera. No tienen escapatoria y ahí donde se produjo el intercambio de disparos entre los individuos de la banda y los miembros de la uniformada. Así es, usted sabe de eso, usted sabe de eso. Una buena narrativa. Y como usted y mi maestro, el arquitecto del periodismo, don Elpidio Tolentino y Garrido. Bien, excelente, ¿no? Nuestro profesor. Sí, nuestro maestro. Eso no es que... Bueno, el hecho es que el caso ocurrió el pasado viernes, en hora de la mañana. Los tres presuntos asaltantes y secuestradores resultaron heridos, pero murió el sábado a las 4:40 de la tarde Alex Rodríguez de Sena, más conocido como Brian, quien residía en el sector de Villa Nazaret. Murió por uno de los impactos de bala. Sí. Uno fue en el abdomen. Sí. El único que era de la Romana hasta el momento, de los tres capturados. No, profesor, no se puede decir el único, porque el que no, de los tres capturados. Sí. Ah, ya. Gracias por la corrección a su tiempo. Sí. Entonces, ese Brian recibió varios impactos de bala, ¿verdad? Sí. Sí. Y murió horas después o al día siguiente. Murió el sábado. Mientras recibió las atenciones en el hospital que yo cobraba. ¿Qué tiempo me queda, profesor? Me gusta. El tiempo que ustedes se. Por eso yo se lo pregunto, pero yo sé que usted va a responder, pero es para que Felipe escuche. Es para que Felipe Jón escuche y Vladimir Martínez. No, Kevin Martínez. Entonces, don Franklin, en la calle Doré Tejeda, doctor Ferri, esquina Doré Tejeda, cuatro individuos fuertemente armados en dos motocicletas en horas de la noche atacaron el colmado de la esquina de la calle Doctor Ferri, esquina Doré Tejeda. Ajá. De ahí llevaron dinero y otras pertenencias al colmado.
Bueno, esos disparos que realizan los delincuentes al salir o tras cometer un asalto provocan muertes. Ellos golpearon con las cachas de la pistola a una de las personas que se encontraba como comprando en el colmado y en la cabeza. Y también al que le llevaron un teléfono también, ¿entiende? Yo quiero finalizar con una noticia positiva. Ajá, adelante. Felipe Jón me está llamando, no sé si Felipe querrá decir algo, no sé. Porque él sabe que cuando los grandes están hablando, los chiquitos se recogen. Así es. Entonces, bueno, que él tiene... Bueno, él es grande, él no puede recogerse. Don Franklin, entonces... en la alianza, en la aldea cultural, están anunciando a la vez, haciendo la invitación a recital poético internacional en La Romana. Oiga bien, recital poético internacional. Nosotros en La Romana debemos de sentirnos orgullosos de que contamos con una aldea cultural que antes funcionó como una cárcel preventiva, una fortaleza. Y ahí como un centro. Y hoy para enaltecer el arte. Así es. Continúa usted. Sí, oye, como y hoy un centro para enaltecer, poner en alto las manifestaciones artísticas. No, un centro, una aldea. Una aldea es donde se concentran, se me grifan los pelos. Sí. Y aquí ha llegado el poeta aquí del desayuno musical, Vladimir Martínez. Este es un gran poeta y escritor y participó en la primera feria de escritor del Este y allí expuso sus dos libros que he escrito y me firmó uno y le dio una lectura. Ese libro que él me otorgó gracias a mi profesor Vladimir Martínez dice: en La Romana hay de todo. Un gran libro, hay que leerlo. Entonces, esa recital poético internacional, eso será el sábado 21 a las 4 de la tarde. En la aldea cultural de La Romana tendré por exponente a nivel local, regional, nacional e internacional. Me despido, Hombre Noticias, José Valle, este lunes con más energía que nunca. He dedicado este reporte especial a mi profesor y ese gran arquitecto de la cronología deportiva, Felipe Hop Guillén Cordero Martínez Báez. A ustedes y a los amigos en la sintonía, como siempre, gracias, José Báez Rodríguez, por esta panorámica informativa. Ya Kelvin nos está haciendo señal de que tenemos que irnos a una pausa. Cuando retornemos, ya está con nosotros Vladimir Martínez, nuestro compañero de labores.